Bienvenidos amigos del país a una nueva edición de la Posta Pesca, Caza y Aventura. Hoy tenemos un programa realmente espectacular porque tenemos de todo. Vamos a comenzar con imágenes de Paso de la Patria en la provincia de Corrientes porque se está poniendo muy buena la pesca para esta época del año que ya comenzamos a compartir en nuestro programa. Las imágenes. La producción de La Posta, Pesca, Caza y Aventura llega una vez más a esta villa turística en la provincia de Corrientes como es Paso de la Patria. Y en esta ocasión, conociendo en profundidad los servicios que le propone a los pescadores Cabañas Don Julián, el agradecimiento correspondiente a Irupé, Anaí y a toda la gente que forma el staff de Cabañas Don Julián. Y cada vez que venimos a Paso de la Patria tenemos mucha suerte porque nos vamos lleno de satisfacción con relación a la pesca que uno puede realizar aquí en esta villa turística como es Paso de la Patria. Cada vez que decimos Paso de la Patria, uno puede realizar la pesca de su vida o pasear en lancha un par de días. El clima inmejorable, realmente nos tocaron dos días espectaculares y con un grupo de gente realmente muy pero muy buena, en este caso acompañados por Omar Iriarte, Claudio Martín, Alberto Martín, Coco Fernández. Vamos a tratar de charlar un poco con respecto a la pesca que se está viviendo en este momento aquí en Paso de la Patria. Coco, bienvenido al programa. Una vez más, el río Paraná nos abre los brazos para poder venir a realizar una pesca y contagiar a los cordobeses para que vayan a Paso de la Patria a realizar la pesca que ya comenzamos a ver en nuestro programa. Hola Jorge, saludo a la audiencia. Me parece que no hay nada para agregar. Paso de la Patria es uno de los pesqueros mejores que tenemos en Argentina. Creo que brinda al pescador la sensación de presas de tamaño y es lo que vinimos a buscar, y gracias a la voluntad del guía, que es fundamental en este tipo de pesca, la pudimos realizar. Tuvimos dos embarcaciones, en una de ellas estaba ubicado Claudio Martín junto a Omar, que ya lo vemos con su primera captura. La vez que hemos ido a Paso de la Patria, en una oportunidad pescamos con Cori, y en este caso estamos en la embarcación con Alberto Martín y Coco Fernández junto a Juan Vázquez, prestigioso guía de Paso de la Patria, familias de guías que tanto hacen por la pesca deportiva en Paso de la Patria. Omar, tu captura de un dorado realmente espectacular en el primer día de pesca. La verdad que fue una experiencia muy linda para mí. A pesar de los años que tengo, esto es la primera vez que lo viví. Lo viví muy intensamente. Me encantó. Muy bueno la atención y el guía sobre todo. Excelente. En la embarcación en la cual estamos filmando nosotros, estaba nuestro amigo Alberto Martín. Lo volvimos a invitar a pescar. Y en esta oportunidad, ¿cómo fue esta experiencia, Alberto? Bienvenido al programa. Hola Jorge. Y hemos tenido unos excelentes días. Fue extraordinaria la pesca que hicimos y la atención que hemos tenido por parte de la cabaña. Hemos estado disfrutando de un lugar extraordinario y espero que los demás vengan a ver que esto es un paraíso en la forma que se pesca y cómo lo atiende. Les recordamos que la pesca en toda la provincia de Corrientes, la pesca del dorado es con devolución obligatoria. Uno a través de un precinto puede transportar el dorado dentro del territorio de la provincia de Corrientes según las autoridades, y está vigente también la posibilidad de obtener un dorado de un tamaño normal, digamos, para poderlo degustar en el lugar donde está alojado. Coco, siempre el éxito de la pesca está basado en esta pesca, como es hacer trolling. A través del trolling siempre tenemos muy buenos resultados. Sí, en esta parte del río tenés la oportunidad de, haciendo trolling, pescar presas de tamaño impresionante como lo hemos hecho en otras oportunidades. Creo que la oportunidad que te da el río en esos parajes no te la da ningún otro lugar en la provincia de Corrientes ni de Santa Fe. Nosotros hemos tenido la suerte este año de poder disfrutar de tamaños variados, a donde la devolución, mientras la presa es más grande, te da más satisfacción. Yo creo que el río te da una oportunidad que si uno la aprovecha, la disfruta como pescador deportivo, le llena de satisfacción el alma. Ya se está haciendo una costumbre interesante esto de obtener piezas, las imágenes son elocuentes, y poderlas devolver a Alberto. Veo que
cada día te gusta un poco más esta situación de poder levantar semejante pieza y poderlo devolver. Sí, seguro. Es una experiencia nueva que hemos tenido, porque uno siempre venía con la intención de, digamos, de robarle al Paraná los pescados tan enormes que hay. Y en este caso ha sido con devolución y uno siente una sensación distinta a lo que normalmente está acostumbrado a pescar en otros lugares, y es algo que es inolvidable. Alberto, muchas gracias por estar en el programa. La pasión de la pesca deportiva seguramente nos va a encontrar en una embarcación desarrollando esta pasión como es la pesca deportiva. Esperemos que sigamos transitando más kilómetros por el país y disfrutando de esta pasión, ¿eh? Seguro, y es lo más lindo que hemos pasado hasta el momento. Y agradecerle especialmente al programa, también a los guías y la atención que han tenido con nosotros, que ha sido fabuloso. Omar, por último te tengo que preguntar, ¿cómo la pasaste en Cabañas Don Julián en cuanto al confort y las comodidades que tiene para ofrecerle al turista pescador que se llega por ahí? Realmente excepcional, no, nada que objetarle, todo está perfectamente diseñado para que uno vaya y pase la mejor estadía pescando junto al Paraná, realmente de primera, la atención impresionante. Bueno, Omar, quiero agradecerte por participar del programa, le hemos pasado muy pero muy bien, esperemos que en una nueva aventura nos encuentre juntos en una embarcación desarrollando esta actividad como la pesca, ¿eh? Ojalá que así sea, porque ya te digo, te reitero, le he pasado formidablemente. En el próximo bloque vamos a hablar con Juan Vázquez y vamos a hablar con Coco Fernández, que le vaya comentando en detalles la captura de un dorado realmente espectacular, hasta el momento récord de nuestro programa, y lo obtuvimos aquí en Paso de la Patria. Ahora nosotros queremos invitarlos a nuestra primera pausa comercial y enseguida regresa La Posta, Pesca, Caza y Aventura. Pepe Gioda, Shundina Hunting, Orbea, División Aventuras, presenta un nuevo producto patagónico, STH Reels, nueva generación. Distribuye Servicios y Aventuras SRL, teléfono 0381-439-0917. Primero creamos el boleto educativo que da transporte gratis a estudiantes, maestros y no docentes. Ahora lanzamos en Córdoba algo inédito en Argentina, el boleto obrero social. Con el BOS, nuestro gobierno pagará el 50% del costo del transporte de más de 1 millón de trabajadores cordobeses, dinamizando además nuestra economía. Al trabajador argentino, salud. Estas marcas siempre te acompañan en tus actividades al aire libre. Importa y distribuye Las Colonias Distribuciones Sociedad Anónima. Vendas solo por mayor al 0800-555-0380. Casa Alem de Coco Fernández. Artículos de pesca, armería, accesorios, indumentaria outdoor. Todo para la actividad al aire libre. Avenida Alem 3169, Villa Salais, Córdoba. Baterías Grimaud, 50 años junto a nuestros clientes. Vendas por mayor y menor. Distribuimos en toda la provincia. Avenida Sabatini 2867, Córdoba. El Biguá, todo en artículos de pesca, camping y accesorios. El mejor asesoramiento. Carafa 2008, Córdoba. Pepe Gioda, Shundina Hunting. Abrimos el segundo bloque de La Posta, Pesca, Caza y Aventura y vemos a la gente de la comisión del Club APICAC. Ellos están trabajando muy asiduamente porque mañana nos vamos a encontrar en una de las fiestas de la pesca en la provincia de Córdoba, como va a ser este gran concurso extraordinario que organiza el Club APICAC, denominado Don Carlos Tamburini, festejando nada más ni nada menos que 78 años de vida de esta importante institución de la provincia de Córdoba en aguas del lago San Roque. Está con nosotros gente de la comisión de pesca, como así también de la directiva, Carlos Mancini, como así también Daniel Robert. Carlos, bienvenido al programa. Muchas gracias por hacer la invitación correspondiente a todos los televidentes que ven La Posta de este gran evento de la pesca deportiva en nuestra provincia. No, gracias a vos por estar siempre con nosotros, presente como todos los años, y bueno, y acompañarnos en esto que venimos haciendo año a año, y esperamos contar como el año pasado con mucha gente, así que estamos preparando todo para esperarlos y atenderlos de la mejor manera posible a todos los que nos visiten y compartan con nosotros esta jornada de
pesca mañana, ¿no? Daniel, te voy a preguntar con relación a la modalidad de este concurso que se va a llevar a cabo allí en aguas del lago San Roque. Bueno, hola Jorge, buenas noches. La modalidad es pejerrey embarcado, línea de dos anzuelos, a las dos piezas de mayor peso. Nos habían consultado mucho respecto de la gente que podía venir en lancha o que iba a venir del interior con lancha. No habría ningún inconveniente. Estamos autorizados por Seguridad Náutica a embarcar 4 pescadores por embarcación. Y algo fundamental para destacar, que todas las embarcaciones tienen que contar con todos los elementos de seguridad para que puedan ser inscriptas. Horario de la prueba. El horario de prueba de inicio está pactado a las 9 horas. Es una prueba de 4 horas, así que estaremos terminando a las 13. Le pedimos por favor a la gente, tomen la precaución de venir una hora antes. Si te citamos 7:30, para poder empezar la prueba lo más temprano posible. Ustedes están viendo imágenes con respecto al último concurso que hemos filmado nosotros. Como ven, muchísima cantidad de gente. ¿Cómo va a ser la modalidad de la largada? Gracias a Dios, todos los años ha sido muy bien organizada. El tema de los botes, vamos a largar primero, las lanchas al último para evitar algún inconveniente, siempre previendo que no haya ningún inconveniente climático, ¿no? Y ante eso, lo que hemos previsto, si llega a haber algún impedimento por el viento y que no vamos a hacerlo, vamos a tratar de hacerlo el día siguiente, el día lunes. El lunes. Así, para asegurarles a los pescadores poder disfrutar de ese día y pasar con amigos el día ahí en la sede. Otro dato importante, mañana se pueden inscribir horas antes de que comience la prueba. Aquellos que no lo pudieron hacer desde el interior, no tuvieron tiempo, pueden venir mañana e inscribirse antes de que comience la prueba. Sí, tienen tiempo hasta mañana, así que le pedimos que vengan temprano para justamente podernos organizar y estar largando el concurso temprano y poder desarrollar todo el evento con normalidad. Además se vive un momento de camaradería con relación a los otros clubes, porque ceden los botes, es una verdadera fiesta de la pesca deportiva, ¿no? Queremos mandar un gran agradecimiento a las otras instituciones porque hemos recibido mucho apoyo. Van a ver que va a haber botes de muchos clubes del lago que nos han facilitado las embarcaciones, así que desde ya agradecerle a quienes nos facilitaron botes. El inicio de la prueba y el cierre de la prueba se va a dar con una bomba de estruendo. Además podrán aprovisionarse de carne en el club. Donde el primer premio se va a llevar una orden de compra de 12.500 pesos. Y además de los 10 clasificados, va a haber premio para el 12º puesto, para el 20º puesto, para el puesto 50 y el puesto número 100. Mañana el valor de la inscripción, ¿cuánto es? Mañana el valor de inscripción es de 250 pesos. Allí va a estar la Cámara de la Posta, Pesca, Caza y Aventura, festejando estos 78 años del Club Apicac en la provincia de Córdoba, en este gran concurso Don Carlos Tamburini. Y bueno, el agradecimiento a las autoridades de la Comisión Directiva, como así también de Pesca, a Daniel, a Carlos, que tan gentilmente nos han recibido. A Daniel, muchas gracias. No, gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Muchísimas gracias. Carlos, nos vemos en la próxima y mañana seguramente disfrutando un día espectacular junto a la pesca. Así será, Jorge. Mañana los esperamos a todos y bueno, como siempre, agradecidos a vos por estar y acompañarnos a nosotros en estos eventos. Allí va a estar la Cámara de la Posta, Pesca, Caza y Aventura difundiendo todo lo relacionado a este gran concurso en el lago San Roque organizado por el Club Apicac. Nosotros ahora nos quedamos aquí en la ciudad de Córdoba. Precisamente en Pepe Gioda Shooting and Hunting nos reencontramos con nuestro amigo Pepe Gioda y Adolfo para hablar sobre despiece de pistolas en esta parte del programa. Adelante, Pepe, con tu informe. Gracias, Jorge. Bienvenidos, amigos de La Posta. Hoy, para mostrarte armado y despiece de dos grandes marcas de pistola, Glock y Versa. En primer lugar, te vamos a mostrar una de las grandes pistolas del mercado, como es Glock. Y para que puedan informarte sobre esta pistola, tanto el armado como el desarmado y el despiece, qué mejor que nuestro colaborador Adolfo, una de las personas que más conoce de arma corta en el país. Adolfo, quiero que le cuentes a todos los televidentes por qué Glock es una de las armas más seguras del mercado. Gracias, Pepe. Para hablar de Glock, es una de las pistolas más reconocidas en el mundo por su seguridad, precisión, calidad y de muy sencillo de despiece. Estamos comparando hoy dos grandes pistolas, una como es Glock y otra, un orgullo nacional, que es Versa. Estas pistolas son de muy sencillo de despiece, armado y limpieza, por sus mecanismos tan sencillos. Después de utilizar nuestra pistola, necesitamos hacer una limpieza para que la pistola tenga una larga vida útil, en la cual hay dos tipos de despiece. Uno, que es muy sencillo, que lo podemos hacer nosotros mismos con las indicaciones del manual o de una armería que nos haya indicado. Y la segunda, en explosión,
que eso lo puede hacer un armero o en una armería para que tenga más vida útil el arma. Ustedes pueden apreciar que en el caso de la Glock son despieces muy sencillos. De igual manera con una Versa. Son dos armas muy similares. Estamos comparando una Glock con la pistola Versa BP, que son muy similares mecanismos y materiales. Con respecto al crecimiento de Versa, es un orgullo nacional tenerla, ha crecido a niveles internacionales como pueden ser pistolas Glock, logrando los mismos mecanismos y de gran seguridad, de materiales muy parecidos, polímero y acero. Tenemos que tener en cuenta que el mantenimiento es tan importante como ir a tirar en todos los polígonos. Espero que le haya sido útil la explicación que le hemos brindado de estas dos grandes pistolas, como es la Glock modelo 17 y la Versa BP9. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Amigos de La Posta, junto con mi amigo y gran colaborador Adolfo, nos vamos a despedir hasta el próximo programa. Muchísimas gracias. Nosotros ahora queremos saludar a todos los cazadores de la provincia de Córdoba porque hoy se inicia formalmente la temporada de caza 2015 en nuestra provincia. En el próximo bloque vamos a charlar con Tito Rosacher de la Secretaría de Ambiente del Gobierno de la provincia de Córdoba para hablarnos sobre la reglamentación y todo lo que significa la apertura de temporada de caza aquí en nuestra provincia. Segunda pausa comercial y enseguida regresa La Posta, Pesca, Caza y Aventura. Pepe Gioda, Shundina Hunting, Orbea, División Aventuras, presenta un nuevo producto patagónico, STH Reels, nueva generación. Distribuye Servicios y Aventuras SRL, teléfono 0381-439-0917. Estas marcas siempre te acompañan en tus actividades al aire libre. Importa y distribuye Las Colonias Distribuciones Sociedad Anónima. Vendas solo por mayor al 0800-555-0380. El Surbí, todo en pesca y camping, cuchillería, accesorios y armas neumáticas. Atención personalizada de Franco y Gabriel. El Surbí, la casa de pesca más grande del sur de la ciudad. Zuliani, elásticos repuestos, colocación de elásticos, Avenida Santa Ana, 3434 Córdoba. En el corazón del río Coronda, Complejo Caima y Hotel Petit Las Rubias los invita a disfrutar de la pesca con todos los servicios en Sauce Viejo, Santa Fe. Armería Lionelli, el mayor surtido en armas. Carafa, esquina Progreso, Villa Cabrera, Córdoba. Pepe Gioda, Shundina Hunting. Abrimos el tercer bloque de La Posta, Pesca, Caza y Aventura y hoy se da inicio formalmente de una nueva temporada de caza menor aquí en la provincia de Córdoba. Así que el saludo correspondiente a todos los cazadores. Y por supuesto siempre decimos que tenemos que manejarnos en esta apasionante actividad bajo las reglas que nos rigen, en este caso a través de la Secretaría de Ambiente del Gobierno de la Provincia de Córdoba, con relación a la hoja de ruta, los permisos del campo. Aquellos que desarrollamos la actividad en forma legal, no tenemos ningún tipo de problema. Es por eso que por allí exigimos controles, exigimos que las cosas se hagan como corresponde. El abrazo y el saludo a todos los cazadores que a partir de hoy comienzan a desarrollar su apasionante actividad a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia. Y para hablar sobre esta situación, estamos ubicados aquí en la Secretaría de Ambiente del Gobierno de la provincia de Córdoba para hablar con un amigo de la casa como es Tito Rosacher, para contarnos con relación a esta nueva resolución que comienza a partir del día de hoy. Tito, bienvenido al programa una vez más. Por fin, después de tanta ansiedad por parte de los cazadores, hoy damos inicio formalmente de una nueva temporada de caza.
Sí, Jorge, adhiero a las palabras que has comentado al principio de la nota. Por algunos motivos de las lluvias, de los relevamientos que tuvimos que hacer, sobre todo en el este y en el norte de Córdoba, un poco en el sur, se fue prorrogando, desgraciadamente para la ansiedad de los cazadores, la resolución, y por algunas cuestiones técnicas. Bueno, la resolución es la 223. Le decimos a nuestros televidentes que se inicia este 23 de junio y se va a extender ¿hasta cuándo, Tito? Hasta el día 2 de agosto, Jorge. 2 de agosto. La actividad se puede desarrollar en horas diurnas, entre sábado, domingo y días feriados. Exactamente, salvo la del jabalí y chancho cimarrón, que se puede cazar de noche y de lunes a lunes, no solamente feriados, todos los días. Rienda suelta para aquellos amigos que practican la cacería mayor en la provincia y con un cupo en este año de 5 piezas, elevándola a 2 más con respecto a la resolución anterior. Sí, de 3 elevamos a 5 por una cuestión de abundancia de la especie en la provincia de Córdoba, que es muy abundante y está haciendo muchísimo daño a productores. Por eso fue la razón de subir el cupo de 2 ejemplares más. Con relación a los cupos que tenemos de esta nueva temporada de caza menor en la provincia. Los cupos son parecidos a los del año pasado, me paso a comentarte, Jorge. 10 perdices chicas, 3 montarazas, 5 patos, 5 liebres. Este año se ve la vizcacha. Luz roja para algunos cazadores, aquellos que les gusta esta actividad también, como es la cacería de vizcacha. Este año está vedada la vizcacha. ¿Y a qué se debe el motivo de la veda, Tito? Te lo cuento, Jorge. La vizcacha, desgraciadamente, con estas inundaciones, muchas vizcacheras muy grandes que había en sobre todo en el este de Córdoba, se han perdido casi todas, crías, adultas, se han inundado y han muerto muchas vizcachas. Y por otro lado, en algunas zonas, uno puede decir, sí, pero hay muchas en tal lado. Lo que pasa es que pensando también en el resto de la fauna, no solamente, digamos, en la actividad de la caza deportiva, sino, por ejemplo, en los grandes carnívoros como el puma, que habiendo vizcacha y teniendo como parte de su dieta la vizcacha, que la prefiere especialmente, hace mucho menos daños al productor que cría ganado, el pequeño y el gran productor, que es una queja constante que tenemos acá en la Secretaría. El puma me está haciendo daño en el ganado. Habiendo vizcacha, se minimiza ese daño. Entonces, es un poco para tratar de equilibrar, por lo menos en este año, ya veremos el año que viene, con muestreos más periódicos, si se habilita o no y qué cupo. Pero la razón es un poco tratando de equilibrar esta especie como alimento de estos grandes carnívoros, ¿no? Siempre le reiteramos a nuestros amigos cazadores que siempre estén con el carnet, con la hoja de ruta. Con relación al tema de la hoja de ruta, el mapa, más o menos parecido al año pasado. Sí, el mapa, después de estudiar muchas cosas, dejamos el mismo del año pasado, también el de jabalí, y por supuesto no existe el de vizcacha, de la vera, que este año tiene esa especie, pero son los mismos que el año pasado. Este año, Tito, los controles, ¿cómo se van a desarrollar en la provincia para aquellos que realizan la actividad en forma furtiva? Primero, apelar a la conciencia de todo buen cazador, que respete los cupos, que respete las zonas de veda, que respete la legitimidad de tenencia del arma. Creo que de esa forma nadie va a tener problemas con nadie. Controles, el control no depende, en este caso, de la Secretaría de Ambiente, sí del Ministerio a quien pertenecemos, el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, particularmente y precisamente de la Policía Ambiental. Ellos tienen puestos móviles fijos, digamos, en distintos lugares de la provincia, en el norte, en el este, en el sur, en el oeste. Este año se van, en principio, a fortalecer esos controles. Sí va a haber controles, Jorge, y ojalá que, bueno, que se encuentren los menos furtivos posibles. Y estos controles también se van a sentir un poco más fortalecidos a través de los controles, correcta o incorrectamente, que realiza la policía caminera en las rutas, tratando de controlar las armas de aquellos amigos cazadores. Esto lo decimos sin pelos en la lengua, porque aquellos que desarrollan la actividad en forma lícita y correcta, no hay ningún problema que venga la caminera, nos solicite los carnés de las armas y todo lo demás. Y es obvio que la policía caminera tiene que controlar ese tipo de cosas, además de los vehículos, que legalmente eso es lo que le corresponde a ellos. Digamos, la caminera también está participando de una u otra forma, voluntaria o involuntariamente, para contra los cazadores, porque, bueno, nos solicitan el permiso de las armas y sí, todo lo demás sí, a la hora de desarrollar la actividad. Sí, Jorge, es así. Ellos tienen la posibilidad, cosa que no tiene la policía ambiental, la policía del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, de pedir el legítimo usuario, el papel del arma, porque la autoridad de aplicación es, en este caso, la policía. Y este año, digamos, hay una enorme, y vos lo sabes, Jorge, también, cantidad de cazadores con aire comprimido. Muchos nos preguntan si tienen que sacar el carnet de caza. Sí, tienen que sacar el carnet de caza, pero no poner el legítimo usuario, evidentemente, porque no es un arma de fuego, entonces no está regulado por el momento por RENAR. El cupo de paloma y lora, una cosa que no dije, creo, Jorge, está abierto, o sea, se puede cazar durante todo el año y no hay cupo. Y no hay cupo, efectivamente. Entonces, muchos cazadores, como lo
hemos hablado con vos en otra oportunidad, bueno, están usando estas armas neumáticas, el PCP, el rifles de quebrar, no están categorizadas como armas de fuego, por lo tanto no tienen legítimo usuario. O sea que ahora el sistema nos permite a aquellos que, por ejemplo, no cazan con armas de fuego, que pueden cazar con arco y flecha, con aire comprimido, con ballesta, digamos, no podían sacar el carnet porque el sistema nos exigía el número de legítimo usuario por utilizar armas de fuego. En esta oportunidad vamos a poder sacar el carnet. Yo que uso gomera, puedo sacarlo tranquilamente. Sin problema, Jorge. Sí. Sin problema. Yo por el momento uso gomera, pero para espantar los gatos de mi casa. Quiero agradecerte muchísimo tu tiempo, el poder despejar algunas dudas con respecto a nuestros televidentes, el poder estar presente en una nueva temporada de Caza Más, dándole la bienvenida a todos aquellos cazadores que salen a recorrer la provincia en una actividad tan apasionante que también la podemos desarrollar en nuestra hermosa provincia, que tenemos de todo para hacer. Queda la promesa de que prontamente nos podamos encontrar en cámara desarrollando esto que tanto te gusta, que es la cacería. Esperemos poder cumplirla. En este momento uno le toca estar desde hace un tiempo del otro lado del mostrador, digamos, porque he sido también cazador de los que sacaban el carnet y en las dos provincias, no en Córdoba y Santa Fe, que es donde está mi pueblo. Por eso yo aspiro a que los cazadores pasen una hermosa temporada, que sean cuidadosos, que sean respetuosos de la normativa vigente, como vos siempre insistís, Jorge, y el agradecido somos nosotros de la Secretaría de Ambiente por siempre tu buena disposición para difundir este mensaje, ¿no? El agradecimiento a nuestro amigo Tito Rosacher, ya amigo de la casa, explicando todo lo relacionado a esta nueva temporada de Caza 2015. Una de las cosas que tengo que destacar es con relación a la cacería del jabalí. No se permite más la cacería con jauría. Más adelante vamos a hacer un informe con relación a este tema. Nosotros nos vamos a despedir hasta la próxima semana, esperando que haya sido de su agrado todo el material que le hemos presentado en el día de hoy. Muchísimas gracias y nos estamos viendo.